Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good Good evening. evening, teacher. Nice. Thank you. Nice to see you one more time for the ones that are already with the camera on and on time. Nice. Veamos, híjole, solo vemos 16. So, vamos a esperar que se conecten. Creo que ya vienen llegando. Good evening, welcome, welcome. This is the section number 10. Number 10. So, nos van quedando 6 clases nada más, ¿ok? Son 16 por todas. This is the number 10. So, nice to see you one more time. Let's see, Cintia Paola. How are you, Cintia Paola? Good evening, I'm fine. Okay, you are fine. Okay, I am fine. Nice. Let's see. Juan Jose, what about you, Juan Jose? How are you today? You are on mute, Juan José, no ha encendido el micrófono. Creo que le está dando algún Escucha. problema. Now, yes, go ahead. Today is Tuesday. Okay, Juan José, but the question is, how are you? No, no se me adelante todavía, no, espérese. Juan José, how are you? Very nice. Very nice. Okay, now tell me what day it's today. Today is Thursday. Thursday or Tuesday? Tuesday. There you go. Okay, yes, today is Tuesday, there you go. Ajá, nice. Saraí Abigail, what's today date? What's a today date? No creo que no me escucha, Saraí. Now, yes. Ajá. ¿Me repite, por favor? The date. What is a today date? Super, super good. Listen, listen. One more time. The question, Saraí. What is a today date? So what date is today? Today is Tuesday, ya lo dijo Juan José, right? But the date? Day 14. Complete the sentence, complete the answer. Today is Tuesday. Today 14. is Tuesday 14 in the month. March. March and the year? 20, no. Sí, ¿verdad? 20. 2023. Okay, 2023 or 2023, right? So both. Nice. So today is Tuesday, March 14th, 2023. Okay? Very nice. Let's see, Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, give me an example sentence using the subject we, a positive sentence with the verb to be, using we as a subject. We are a student.
Very nice. We are students. Okay, nice. Alba Luz, negative, negative. You can use the subject he. Negative sentence. He's not a student. Okay, very nice. He's not a student. He's not a student. There you go. Vladimir Amadeo, give me a question. Give me any question using the subject they. Question. Amadeo, Vladimir. Hola, ahí está. No, creo que no ha desactivado el micrófono, Amadeo. Okay, okay. So let's see, Fabiola. Fabiola, a question using they as a subject. Question. Ajá, Fabiola, Fabiola. Fabiola, Fabiola, no sé si me escucha. Hoy han venido que no quieren hablar ustedes, ya vi. Ajá, Fabiola, Fabiola. Repeat, teacher. Yeah. We need a question. Question using they as a subject. Cualquier pregunta. Ajá, Fabiola, vean ahí sus apuntes. Ahí deben de tener la fórmula para crear una oración positive, negative questions. Vamos a ver, Daniela Mercedes, ayúdeles por favor, Daniela Mercedes. Ajá, Daniela Mercedes. Daniela, Daniela. No, Dios mío. Reprobando a todos ahora. ¿Qué ha pasado? Es un martes de tortura. Vean ahí sus apuntes, vean ahí sus apuntes. Ahí tienen que tener eso, ¿ok? Ya veo ahí el mensajito de Marcela. Mercedes, ¿ok? Veamos, Gabriela Noemí, salve, por favor, estas almas, sálvelas. Dígame una question using they. Are they a student? Perfect. Are they a student? Okay. Question using the verb to be, right? Nice. Elmer Iván, dígame usted una negative sentence using the subject I. Elmer Iván, vamos, vamos, vamos. La verdad estoy perdido ahora, disculpe. Ok, vamos a ver, por eso estamos haciendo esto como un repaso, ¿verdad? Para que aclaremos esta parte, porque en este módulo usted tiene que ir, pero reclarísimo con el verbo to be. Usted no puede llegar allá al otro módulo y decir, es que eso no lo vimos.
¿verdad? Porque a eso es a lo que le estamos dando en este módulo, el verbo to be, que usted me sepa que el verbo to be, dijimos, es la base del idioma inglés, el verbo ser o estar, forma presente, yo fui, yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ¿verdad? Mencionamos que we have different subjects, sujetos, I, you, we, they, he, she, it, ¿ok? We mentioned that the verb to be is divided like in three options, am, is, are. Son las tres subdivisiones del verbo to be, ¿ok? Y mencionamos cuáles sujetos voy a usar con cuál de los verbos to be, ¿right? Yo digo I am, ¿ok? Yo digo he is, she is, it is. Para un it es una cosa, objeto, animal, mesa, chucho, lo que sea, it, ¿right? So, it is black, okay, it is a table, right? So, luego tengo el otro sujeto, they, we, que son terceras personas, yo uso are we students, we are classmates, we are not colleagues, okay, they are not friends, they are friends, okay, are they friends? So, different questions, right, de que usted puede crear con el verbo to be. Mercedes, Daniela, go ahead. Ah, es que me preguntó, pero no sé si ya sirve mi micrófono. Now yes, now it's working, okay? Okay. Pero ya le vamos a preguntar otra vez, no se preocupe. Bien, Guadalupe, diga. Miss, es que cuando pasó la asistencia no pude responder porque... No se preocupe, Guadalupe, no hemos pasado la asistencia, estamos aquí en un debate del verbo to be, pero allá la vamos a pasar porque ya es hora y ya está casi la mayoría, ¿ok? So, entonces, verbo to be, voy a reenviar unas oraciones y yo creo, déjenme ver, si alguien me puede poner ahí un mensajito en el grupo, por favor, porque no he visto si han escrito recientemente y aquí entra tanto grupo que a mí se me pierde. Ah, bueno, aquí está, a las 7:14, alguien de inglés corporativo nos mandó un mensaje, dice recordatorio, estamos a la espera que nos envíen sus formularios y documentos para reservar cupo del siguiente módulo. Recuerde siempre enviarlo al soporte. Recuerde siempre estar con cámara encendida, y varios no la tienen, y estar toda la clase, los 60 minutos de conexión. Recuerde que para continuar en el siguiente módulo debe de concluir el curso, cumplir con la asistencia a las clases y la plataforma arriba del 80%. O sea, esto ya usted lo sabe de más, que se ha dicho, híjole, infinidad de veces. Bien, les digo, verbo to be, esto del verbo to be, mire, es que usted tiene que vivir, soñar, dormir, comer, hacer todo con el verbo to be. Y creo que no, entonces este es otro grupo. Yo recuerdo que mandé un ejercicio, pero no, estoy viendo aquí todas las imágenes que yo he compartido y no, bueno, se le va a enviar ahorita porque necesitamos aclarar esto del verbo to be. O sea, aquí usted no me puede decir, mire, yo no sé qué es am, is, are, yo eso no lo vi, es el verbo to be, ¿ok? Verb to be, eso usted no le puede faltar, no me puede decir usted, am we, we am, o sea, no, ¿verdad? Dijimos que eso es jamás en la vida pues posible, ¿ok? O sea, usted tiene que hablarme y decirme, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are, ¿ok? So, le voy a mandar estos. No, pensé que ya les había mandado un par, pero creo que fallé. Pero bueno, le voy a mandar, pero hágalo, ¿verdad? Hágalo usted. Porque yo le puedo mandar aquí 50,000 ejercicios, pero si no hace ninguno, no practicamos, ¿verdad? No salimos de lo mismo. Entonces, thank you ahí que me mandó a Abigail ese gato. Qué barbaridad. Bien, hágalo, haga estos ejercicios, miren, son del verbo to be, algunos ahí usted tiene que ponerle si es positivo, ahí entre paréntesis le pone positivo, lo que yo le digo, dígame una oración positiva, ya usted sabe,
le digo, dígame una oración negativa, usted sabe, ¿ok? Le vamos a mandar nada más estos tres ejercicios, ¿ok? Por cuestión de tiempo, yo no me puedo detener solo en esto, porque el manual hay que terminarlo, ¿verdad? El manual hay que concluirlo y terminarlo. Perdón. Pero como le digo, de nada me sirve a mí. Ah, sí, terminamos el manual, pero usted allá, ¿verdad? En la luna. Entonces, no, esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Yo le digo a usted, hágame una oración positiva. Tiene que hacer una oración positiva. Hágame la negativa. Hasta hemos hecho de la misma, pasarla positivo, negativo, pregunta, de pregunta positiva, de pregunta negativa. O sea, hemos practicado eso. Entonces, bueno. Ahí les mando, mire, verb to be, write in the correct verb to be. Usted va a decir, Cindy is my best friend, porque Cindy es una she, ¿verdad? Una tercera persona. Y en la segunda parte dice, rearrange the sentences. Ahí están desordenadas. ¿Y usted qué me va a hacer? Ordenar las palabritas. Mire, I am not a teacher. Ahí está el ejemplo. En la segunda imagen, ahí le pone entre paréntesis. Si la oración usted me la va a hacer positiva, negativa o pregunta, positiva, I am a student. Mire, ahí va a colocar el verbo to be. En la segunda parte hay questions. Mire, ahí hay pregunta. Ahí le pone, are you a student? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Le estoy ayudando con la primera. Verb to be, la tercera imagen. Usted va a poner el verbo to be, ya sea positivo, negativo o pregunta. She is in my class. ¿Ok? So, trabaje eso. Esto es lo que usted tiene que tener en este módulo, como yo le digo. Clarísimo, pero clarísimo. Que mañana el que yo le pregunte, hágame tal oración, me la tienen que decir y rápido. Y con el sujeto que venga. ¿Ok? Para evitar eso de que, pues sí, vamos a llegar al módulo 2 y allá le van a hablar de un presente simple, pero si usted no tiene el verbo to be claro, va a ser bien complicado llegar a un simple present, que es lo que usted va a ver en el siguiente módulo. Bien, I have to pass the attendance, sorry que me he tardado, pero es que esto tiene que estar clarísimo, ¿ok? So, today is Tuesday the 14th, right? So, please let me know if you are here. Alba Luz, Alba Luz. Present. Nice. Andrea Mireya. Andrea Mireya, ¿no? Andrea Patricia. Present. Nice. Andy Mauricio. Andy Mauricio. Present. Nice. Ashley Maribel. Ashley Maribel. No. Present. Ah, perdón, gracias. Ashley Naomi. Ashley Naomi. No. Vladimir Amadeo. Ahí está. Cynthia Paola. Present. Ahí, ya la vi. Daniela Mercedes también, ahí está. Diana Alexandra. Present. Nice. Elmer Iván también, ahí está. Present. Nice. Erika Ivón. Erika, Erika, Erika. Present. ¿No ahí está? Fabiola. Fabiola, creo que sí, ahí está. Gabriela Noemí. Present, teacher. Nice. Gilma. Cristela. Gilma, creo que no. Juan José. Present. Nice. Karen Joana. Karen Joana, ¿no? Catherine Margarita. Ella creo que ya no, no existe. Marcia, 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 ¿no la he visto? Present. Ok, nice. María Marilí. María Marilí. María Marilí, ¿no? Noelia, Elizabeth. Noelia, 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 ¿no? Ovidio Alexander, Ovidio, Ovidio. Present. Nice. Santos Guadalupe, ahí está. Ya me puedo varios. Sara Abigail. Sara Abigail. Present. Ok, present. Sara y Abigail, ahí está. Víctor Manuel. Víctor, 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 Manuel, 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 ¿no? Wendy Janet, creo que sí, ahí está Wendy.
Wendy, Janet, ¿no? Williams, Alejandro, William, no lo he visto. Williams, no lo he visto hoy. Xiomara, Elizabeth, sí, ahí está. Xiomara. ¿No? Present. Ah, ok, ya decía yo que había visto el nombre de Xiomara. Yesenia Guadalupe. Present. Nice. Okay, so DM, so I'm going to validate one more time. Ahí ya sabe que al final se ve quién está quién, ¿no? Bien, let me share the screen really quick. Let's see, ¿dónde está el manual? Okay, aquí está. So, we started yesterday, right? Ayer empezamos viendo esto. Deje ver aquí en el chat. Wendy, Janet, okay, Wendy. Al final le verifico ahí su attendance, ¿ok? Si yo me pareció haber visto que vi el nombre Wendy, pero no contestó, pero ya vi su mensaje. ¿Ok? Al final lo vemos. Negative statements. So esto lo leímos el día de ayer y nos quedamos por aquí. Que ahí vamos a completar the conversation, then practice with a partner. No sé si envié esto, recuerdo que lo mandé, pero no sé si es con ustedes. Que le tomé captura a esto, pero ya no lo logramos contestar, creería. Ajá, aquí está, quiero ver. 1, 2, 3. Solo voy a reenviar por si alguien no lo tiene, ok? So you have to complete, right? You have to complete. Ahí la mandé la última imagen. Ahí está, Abigail, gracias. So complete the conversation, then practice with a partner, ok? So let me create the groups right here. Vamos a hacer rápidamente grupitos pequeños de unos 4 o 5, ok? So, ¿qué va a hacer usted? Completarme ese ejercicio, ok? Usted tiene que ver ahí el contexto, si son preguntas, si es positivo, si es negativo, dependiendo de la conversación. Son 3 mini conversaciones. ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer en el pequeño grupo donde nos vamos a ir? ¿Sí? Bien, abrimos entonces los grupos. Son 4 grupos nada más. Noelia, sí la mencioné, pero no me contestó. Noelia Elizabeth, pero yo le coloco a la asistencia al final, ¿ok?
Hello, 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 hello. ¿Ya terminamos el ejercicio en este grupo? Aún no. Ok, ok, ok. Bueno, Erika, ¿cuál sería la número uno? No sé si alguien puede ir activando ahí micrófono, compartiendo para que empecemos. Ya el tiempo se está acabando. La respuesta B. Todo el ejercicio, y vean, lo mandé al WhatsApp. Andy, Mauricio, no sé si. Andrea, ¿me pueden escuchar? Wendy, Janet, sí le escuchamos. Ah, pues Erika, los micrófonos. Ivonne, Andrea, Patricia, Elmer, Iván. Hola, hola, me estaba hola. Dando problemas la aplicación. A mí no me escuchaba ni escuchaba a nadie. Tal vez okay, los otros Wendy, asistan. Pero hoy sí se le escucha. Erika y Ivonne, usted escucha lo que dice Wendy, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí, sí se le escucha, pero acá no da señal de vida. Andrea, Patricia, Andy, Mauricio, Elmer, Iván. Hola, sí, sí, no, antes no escuchaba, pero ya. Ok, ok, bien, empecemos entonces. Lea, vaya leyendo a alguien la oración para ver qué le ponemos. Ok. Es la Hola, compañeros, ¿me escuchan? Sí se le escucha, Wendy, pero yo creo que no sé, Andy, Elmer, se no, escucha. No se le escucha. Hasta ahorita pude. Pero ok, sí, sí se escucha. Nice, so démosle, porque el tiempo ya. Ahí está la última imagen en el WhatsApp. Ah, en el WhatsApp, ok. Que no había podido escuchar nada. Bueno. Ay, ya nos sacó. Oh, sí, ya nos sacó. No, todavía siguen acá en el pequeño grupo, solo ando visitándoles. Ah, estar visitando ella dice. Vaya, entonces sería en el B, no is not. ¿Cómo le agrega que escribe este Edgar? Ay. Oh, este Gaby. Es en la cámara, Gaby. Okay. Ajá. Edgar se llama mi esposo. Ah. Ah. Okay. Gaby. Are you? No, o solo a. Vaya, hoy sí ya está. Ay, ¿por qué se me trae? Vaya, hoy sí. Creo que no me va a trabajar. El micrófono es mi pantalla, está re. En mi pantalla está resuelto, ya lo tengo completo. Sí, ya está completo. Ok. Los demás ya no dijeron nada, solo Vladimir. Que Karen se llama la muchacha, no, no ha respondido nada. Sería no. No, no. Qué bueno que lo tiene resuelto. Ay, no sé qué le pasa, es mío la cámara. ¿Y las alcanza a ver la foto?
Ok, welcome back. Hoy sí estamos ya en la main room, ok. Bueno, no sé cómo les fue, pero ahí anduve visitando a algunos. No los logré visitar a todos porque pues es poco el tiempo, pero sé que pues ustedes algunos están trabajando o en otra actividad, pero yo les pido que tratemos en la manera de lo posible de participar de la actividad, ¿verdad? Fíjense que no es tanto que dé problema Zoom, el problema es el internet. Creo que ya se los he mencionado, que cuando uno hace estas salas de grupos pequeños, si usted tiene una conexión inestable, lo va a sacar, no va a escuchar, su cámara va a frizarse como la mía, que por ratos le hace así, ¿verdad? Pero es cuestión del internet, ¿verdad? En mi caso, yo lo que hago, desactivo todos los dispositivos, solo hay un dispositivo conectado para que no me dé mucho problema, pero igual, cuando vamos a salas de grupos pequeños, si usted no tiene buena conexión de internet, le va a dar ese problema. Más sin embargo, sé que no es el caso siempre, ¿verdad? Cuando yo hago el grupo pequeño, es para hacer algo diferente, no que usted solo me oiga hablar a mí, lero, lero aquí, ¿verdad? Se le da sueño, es aburrido. La idea también es que usted conviva con el compañero, que usted diga, bueno, compañeros, ¿y aquí qué ponemos, verdad? Conviva y de una manera colaborativa usted pueda ir aprendiendo, ¿verdad? Con el compañero, con la amiga ahí que esté en la clase. Pero sí, también tengo que decir que es bien feo ir a un grupo y que nadie diga ni pillo, ¿verdad? O sea, yo siempre le he dicho, cuando usted llegue al grupo, usted no espere, voy a ver quién habla. Y todos en silencio esperando a ver quién habla primero. No es así. Usted llega al grupo, buenas noches compañeros, leamos la 1. ¿Quién tiene la imagen ahí a la mano? Vaya, la 1 dice así, ¿qué ponemos? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Porque si usted está esperando que el compañero hable, ninguno va a hablar. Y entré ahí a un par de grupos donde nadie estaba diciendo nada, ¿verdad? Entonces, tratemos, ¿verdad? Tratemos, dígale usted a su familiar, si su problema es conectividad, díganle, por favor, familia, apaguen el Netflix por lo menos de 8 a 9, ¿verdad? Déjenme la banda ancha, que es lo que hace la conexión al internet lo más que pueda para mi clase, solamente una hora, ¿verdad? Para que usted tenga la mayor conectividad y pueda usted estar con cámara y audio y todo funcionando. Porque de eso va a depender su progreso. Yo, créanme que, o sea, yo esto se lo estoy diciendo de más. Quizás yo no debería, yo en venir a dar mi clase, ¿verdad? Yo cumplo mi responsabilidad, pero yo ya se lo dije. A mí no me interesa terminar un material, sino que me interesa que usted le quede claro. Que usted entienda, que usted sepa lo que estamos haciendo. Porque si yo llenar el libro quiero, yo lo llenamos ahora y ya, ¿verdad? Pero no es el punto. El punto es que este sacrificio que usted está haciendo valga la pena y que usted algo esté aprendiendo. Si no, pues, ¿para qué viene aquí a desvelarse, verdad? Entonces, no. Pero esto es algo mutuo. Usted sabe si usted está consciente de lo que estamos haciendo o usted está aquí de cuerpo presente. Porque, pues sí, fácil es, quito la cámara y ya, ¿verdad? Y quién sabe si está despierto, dormido, yo no sé. Pero eso es algo personal, ¿verdad? Yo no le puedo decir a nadie nada de que, mire usted, ¿por qué no activó la cámara y por qué no habló? ¿Verdad? O sea, no. Usted sabe lo que estamos haciendo. Pero les pido de manera cordial que cuando se haga una actividad, tomemos iniciativa. No espere que aquel hable, ¿verdad? Porque si yo estoy esperando, pues nadie va a hablar. Sino más bien usted enfóquese, saque sus apuntes, dedíquese esta hora de lleno en esto, porque me imagino que si está aquí es porque le interesa, ¿verdad? Y si no, pues en vano el desvelo, ¿verdad? Mejor vea la novela y ya, ¿verdad? Pero estamos aquí
tenemos que hacer el esfuerzo, que me tocó trabajar, yo le entiendo y está bien, pero no todos los días le tocó trabajar, ¿verdad? Entonces el día que no le tocó trabajar, esté en lo que estamos haciendo la actividad, porque si no, pues sí, a mí nada me cuesta así apagar la cámara, yo la apago porque se pone bien fea y la vuelvo a encender, pero yo aquí estoy, nada me cuesta poner la cámara y yo aquí, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Y salir de repente y decir, es que no me sirve el micrófono, ¿verdad? Hasta memes hay de eso, de las virtuales, ahí les voy a mandar uno para que se ríen, entonces quieren engañar al maestro, los alumnos, que se le va el internet y es mentira, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo, hagamos el esfuerzo de participar y ir aprendiendo, esa es la idea, ¿verdad? Que valga la pena el esfuerzo que usted está haciendo en esta hora. So, no es regaño, es una observación, no me lo vaya a tomar a mal, es una observación para beneficio suyo, no mío, para beneficio suyo, ¿verdad? Usted está aquí porque le interesa, porque quiere aprender, ¿ok? So, hagamos el esfuerzo de estar concentrados en las actividades. Nice, let's see, let's complete this part. Fabiola, no sé si tiene una duda. Sí, solamente que yo no pude entrar a la sala, pero logré hacer la primera y la segunda. No sé si podría decir la primera para que me diga si está bien. Ok, Fabiola, nice. So, go ahead. Usted va a ser letter A y Santo Guadalupe, you will be letter B. Ok, so you are A, Fabiola. Guadalupe, you are letter B. Okay. Hiroshi, are you a maker from Japan? Click, perdón, no sé si se cortó, fue, pero a mí me toca el B. Hola. Yes, you are letter B. Guadalupe, go ahead. B. Yes, we are. Continue. Oh, are you from Tokyo? No. I am not. I am from Kyoto. Okay, nice. So, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I'm from Kyoto. Okay, so pongan el apóstrofe o no. Ahí usted depende cómo lo puso, con apóstrofe o sin. So, let's see. Diana Alexandra, number two, you are letter eight. And veamos, Noelia Elizabeth, you are letter B. Go ahead, please. Is Laura from USA? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Laura speaks language Italian? No, it's not. It's English. Okay, okay, let's see, thank you. It says right here, is Laura, desde que yo veo el nombre de uno fulanito, ¿verdad? Es un él o un ella, okay, is Laura from the US? No, she's not, right? Or no, she is not. O sea, que usted lo pone con apóstrofe o no. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. Italy. They're not from the UK. Este sería ellos, right? They, porque estamos hablando de los papás, son dos. They are not from the UK originally. Y luego, is Laura's first language Italian? No. Aquí sería, ¿cuál es el pronoun? ¿Qué sería aquí? It's.
Ok, it's, no, it's not, right? So aquí no, no es el primer idioma el de ella, no, no lo es, no, it's not. Aquí ya sería it's English, es inglés, it's English, ok. So, nice, vamos a ver, the third conversation that will be for, veamos, Erika Yvonne, you are letter 8. Y vamos a ver a quién lo hemos preguntado. Sara Abigail Osorio, you are letter B. Ok. So, Erika and Sara Noemí, go ahead. Sorry, Erika, you are 8. And Abigail, you are B. Yes, it's Selena and Carlos from Mexico. Uh-huh. Erika, Selena and Carlos, ¿cuántas personas son, Erika? Dos. Dos, ajá. Si son dos, ¿qué sujeto le corresponde? They are. Ah, ajá, they. Entonces, pero esta es una pregunta. ¿Cuál es el verbo to be? Para dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, o 100,000. They are. Ah, ok, muy bien, Selena. Léame nuevamente la pregunta con el verbo to be correcto. Are they Selena and Carlos from Mexico? They está de más porque ya están los nombres ahí, ¿verdad? Aquí sería solamente el verbo to be. Are. Selena. Mm-hmm. Carlos from Mexico. Muy bien. Continue, Abigail. Are not. ¿Sujeto? They... ¿El sujeto dónde me lo dejó? Recuerde que va sujeto, verbo to be, complemento. Una vez más, Sara Abigail. No. No, is. Are they. Ya me confundí. Ajá. ¿Cuál es el sujeto de Selena y Carlos? Estamos diciendo they, ¿verdad? Aquí alguien me puede decir, no, Selena y Carlos are not, y está bien. O alguien me puede decir, no, they are not. Ok, continúe, Abigail. No, they are not. It's from Brazil. No, yes. Ah, ok, muy bien. El sujeto no me lo cambie. Siempre estamos hablando de Selena y Carlos, ok. They are from Brazil. Ok, continue, Erika. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, are you first language Spanish? Yes, it is. Perfect, okay, yes. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, bien. Ahí vamos, okay. Quizás habría que practicar un poquito lo de los pronombres, ¿verdad? Lo de los pronombres, sí. Ahí dice Juan y María, son dos, ¿verdad? Y puede venir después Juan, María, José, Chepe, cuantos sean, y siempre el verbo to be va a ser are, ¿ok? Are. Very nice, ¿ok? So, practíquenme los sujetos, ¿ok? Practiquen los sujetos, ustedes tienen que saber leer el contexto de toda la oración o la conversación, lo que sea, ahí. Analizar de quién estoy hablando, ¿verdad? De quién estoy hablando para saber yo cuál es el pronombre que voy a utilizar. So, let's continue, okay? It's cute, okay? This is a conversation between Emma and Jill. It says, who's that? It's my brother. Wow, it's cute. What's his name? James. We call him Jean. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay,
So, let's see. Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted no logre identificar el significado? No new words. So, este who es una WH question. ¿Se recuerdan que hemos mencionado WH question, verdad? Esta es una de ellas. Who. ¿Qué quiere decir who? ¿Alguien, alguien? ¿Sería quién? Ajá, ¿quién? Muy bien. ¿Quién? Ok. Usted me dice, como en español, usted me dice, mire, ¿quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quién es ese que va ahí? Ok. ¿Who's that? Ok, ¿quién es? ¿Who's that? Como están ahí como viendo un álbum fotográfico. Mire, si usted ve la imagen, es como que están viendo la foto de alguien, entonces viene ella y le pregunta, mira, ¿quién es este? ¿Quién es? Y ella le dice, ah, es mi hermano. Wow, le dice, es bonito. ¿Cuál es su nombre? Ah, se llama James, pero nosotros le decimos Jean. Oh, le dice, ¿cuántos años tiene él? Él tiene 21 años. Y esta pregunta, si yo le digo a usted, what's he like? ¿Qué le estaría preguntando? What's he like? En este caso de él, pero si yo le pregunto a usted, what's your mom like? ¿Qué le estoy preguntando? Es una question, ahí está el signo de pregunta. ¿Cómo es mi mamá? Ajá, ¿cómo es? No, ¿qué le gusta? A veces yo veo el like y digo gustar. Ah, ¿qué le gusta a él? No. What's he like or what you like? La pregunta le está diciendo cómo es. Quiere decir que usted tiene que describir si es alto, bajo, enojado, feliz. Usted está preguntando por características. Si yo el día de mañana le pregunto a usted, what's your mom like? Or what's your brother like? Or what is your best friend like? Le estoy diciendo que me describa más o menos cómo es su mamá, su hermano, su de quien sea que le pregunte cómo es. Usted me puede decir, ah, mire, él es bien enojado, es bien alegre, él es bien delgado, él es bien alto. O sea, lo que usted me puede dar una breve descripción. Guadalupe. Sí, Miss, es que siempre tengo una duda que, vaya, como la traducción dice usted que es cómo es, entonces, no sé, ¿por qué es que se pone what? ¿Siempre? Porque el WH question, what es qué. ¿Qué? Okay. Ajá. ¿Qué? ¿Qué o cómo? En este caso, what's he like? ¿Cómo es? ¿Ok? ¿Cómo es él en este caso? Porque estamos con un he. Entonces, si usamos what's como, entonces like, ¿cómo se usaría también como? Es que like aquí no está funcionando como verbo. Aquí está como objeto de la pregunta. ¿Ok? Y este verbo like es un verbo, pero no solamente es un verbo. Se puede buscar que tiene diferentes significados. En este caso, no es un verbo. Aquí el verbo es el to be, is. ¿Ok? What's he like? Diga. Y el how también es como, ¿verdad? How. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Definitivamente. Recuerde que en inglés una palabra puede tener a veces hasta 5, 6, 7 significados dependiendo del contexto donde yo lo estoy colocando. ¿Ok? Pero sí, Guadalupe, bien la pregunta, ¿ok? Aquí el verbo like, esta palabra no es un verbo. En esta pregunta, este es el objeto de la oración, mire, el objeto de la pregunta. El verbo es este, is. ¿Ok? What's he like? ¿Cómo es él? Si yo le digo a usted, what's your mom like? Muchos ven el like y dicen, ah, ¿qué le gusta a mi mamá? No, what's your mom like? ¿Cómo es? Que empiece usted y describa cómo es, alguna característica, ya sea física o de sentimiento, como sea, right? Mire aquí la respuesta, I bet he's nice. ¿Qué es este verbo? Este sí es un verbo, bet.
¿Qué es ese verbo? I bet it's nice. Verbo bet. Bueno. Así como en español, diría que es como que, como tiene like, ¿verdad? Entonces, si usted no me explicara eso, diría como que le gusta a él o algo así. No, pero en este caso no es que le gusta a él. Porque funciona como el objeto, dice usted. Exacto, definitivo. Pero aquí cuando yo, él dice, I bet it's nice, ¿qué le está diciendo? Apuesto que es... Nice, ok. Very good, Gaby. Ajá. I bet. El verbo bet es como asegurar, como que yo diga, te aseguro, te prometo, ok. Te aseguro, te prometo que él es súper genial, ¿verdad? Súper bueno, ok. I bet he's nice. Ella no lo conoce, ella está viendo la foto, pero por la apariencia es como que yo diga, tiene cara de buena gente, ¿verdad? Te aseguro que es una buena persona, ok, I bet, es como yo te juro, te aseguro, ¿verdad? Ese es el verbo, I bet it's nice, entonces después ella le dice, sí, él lo es, y también él es muy inteligente, y de ahí viene ella y le pregunta, who's that? Quizás ya señalando otra foto, ¿y quién es este? Ah, le dice ella, mi hermana Tammy. Ella tiene 12 años, ¿ok? Ella es la baby de la familia, es decir, que es la chiquitina de la casa, ¿right? So, por ahí más o menos va la conversation para que usted tiene que ir leyendo, sí, captando pronunciation, tomando nota de toda palabra nueva que usted vea, anotándolo para incrementar su vocabulario y a la vez, pues, usted tiene que entender, ¿verdad? Normalmente en cada conversación le van poniendo palabras de las que ya se han visto, de lo que hemos venido viendo. No le van a poner aquí un tiempo gramatical que usted no ha visto. Todo lo que está aquí es verbo to be. Mire, is, are, y es lo que se usa, verb to be. So, let's see, we have time just for one to practice. Let's see, Juan José, you will be Jill, okay? And let's see, Marcia, you will be Emma. Go ahead, Marcia and Juan Jose. Sería, who's that? He's my brother. Oh, he's cute. What's his name? James. We call him James. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's his like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Very nice, very good. Very nice pronunciation, okay? Muy bien. Solo aquí, him, okay? We call him Jim, okay? Him, este es el pronombre, okay? Nosotros lo llamamos Jim, a él. Este es el pronombre de él, okay? Then, very good. Muy bien la pronunciación, ok. So, please practice, ok. Usted, a veces uno dice, ay, a mí no me preguntó, pero usted ve que acá la hora es bien rápido, pues, o sea, vamos iniciando y yo intento, créanme, intento que todos digan algo, que todos participen, que todos, ¿verdad? Algo haga, leer, escribir algo, pero que haga algo. Pero el tiempo pasa súper rápido. Ahorita ya tengo 3 minutos y necesito validar asistencia, pero usted tiene el manual, usted léalo, usted diga, bueno, voy a leerlo yo, no quedó tiempo de leerlo
en la clase, pero yo quiero ver si yo puedo pronunciar. Who's that? Okay, it's very smart. Esta palabra la escuché, pero no me acuerdo cómo se pronuncia. Mañana yo pregunto. O sea, usted tiene que hacer un extra mile, así le llamamos nosotros. La mía extra, el extra mile, okay. Eso lo va a hacer usted. Eso yo no le puedo decir, mire, mañana a las 4 lea esto. No, usted puede verse a las 4, a las 2, a las 3, a la 1, a la madrugada, a la hora que usted tiene tiempo, ¿verdad? Ver qué extra hace. Les mandé 3 imágenes, hágalo. No es porque es nota, sino es por nota, es porque usted necesita practicar. Usted tiene que tener el verbo to be clarísimo, clarísimo. Tengo 2 minutos nada más y necesito validar la asistencia. Por favor, me confirman las personas que voy a mencionar, y si ya sabe usted que no lo menciona, pues es porque usted sí, ya le puse la asistencia desde un principio. Valídeme, por favor, si está presente Andrea Mireya. Andrea Mireya, ¿no? Ashley Naomi, ¿no? Gilma Cristela, Gilma, ¿no? Katherine, ¿no? Veamos quién más. María Marilí. Noelia, ahí está. Sí, ahí está. Wendy, ahí está. Nice. Bien, entonces se queda Williams Alejandro, no vino Williams, ¿verdad? Williams, se queda sin asistencia. Víctor Manuel, no lo había mencionado. Víctor Manuel, no. Bien, so, please do your part, ok. Estamos trabajando en la plataforma sección 4 y el 50% de la sección 5. Hay varios que ya terminaron la sección 5 y solo están dejando el examen final para la otra semana. Está bien. Lo importante es que no se preocupe, Vladimir, no se preocupe. Como le digo, lo importante es que usted vaya avanzando, que usted vaya practicando, que usted dedique, revise y diga, bueno, voy a buscar aquí en este TikTok el verbo to be. En vez de buscar el TikTok, que no le va a ayudar en nada, busque el TikTok del verbo to be y le van a decir en 3 minutos lo que yo le he explicado aquí en todo el módulo, ¿ok? Así que, please, do your part, do what you have to do because you need to learn, ¿ok? Usted necesita aprender esto porque le interesa, así que haga su parte para que las cosas funcionen, ¿ok? Como le digo, dígale a su familiar, a su, con quien usted esté ahí, mira, de 8 a 9, déjame el internet a mí, mira, de 8 a 9, no me estén hablando, de 8 a 9, a caliente cada quien su tortilla y se la come, porque yo tengo clase, ¿verdad? Ya después vemos ahí cómo hacemos, pero póngase así, porque si no, pues el módulo va a ir pasando y después cuando le vengan a decir del verbo to be, usted va a salir, ¿y eso qué es? Y fácil decir, no, es que no lo vimos, ¿verdad? Cuando aquí en todo el módulo le hemos estado dando, pero fácil va a ser decir, eso no lo vimos, pero tal vez que usted estaba dormido, porque de que lo vimos, lo vimos, ¿ok? So, time is over. Thank you so much for your time. Mañana es miércoles, Wednesday. So, we have 2 more classes and for this week y las 4 de la otra semana y se acaba. Prácticamente ya vamos en cuenta regresiva. 9 sesiones más nos hacen, creo que 4, 6, perdón. Hoy es la 10, entonces nos faltan 6 sesiones más y esto se termina. Manden la información que han mandado a pedir ahí al grupo, eso es personal, no me lo mande a mí porque yo no lo voy a poder hacer nada con eso. Allí dice el correo donde hay que mandarlo. Si usted no lo manda y se queda de último, pierde su cupo. El que llega primero tiene primero el cupo. ¿Usted le interesa? Mándelo ya, lo que le están pidiendo, ¿ok? Porque en los últimos días yo les voy a explicar cómo es que esto funciona. Ustedes van iniciando, son nuevos,
Pero aquí el que manda primero es el que reserva primero su grupo. Usted queda la cola, probablemente hasta va a tener que esperar que se llene otro grupo para empezar. Así es que eso es importante que lo haga, que vaya al día para evitar que pierda el espacio. Okay? So time is over. I hope to see you tomorrow. Please study, review, repase. Okay? Y see you tomorrow. Okay? Good night. Bye bye. Night, take care. Sir. Good night. Good night, everyone. Take care. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Good night.